Al final, digo, tenía que romperse. Entonces, una es tuya y una es mía. ¿Por qué estás sentada aquí? Es que me sentí un poco cansada. ¿Y qué tienes ahí?
Sí, te entiendo. Ahora ven, el desayuno está listo. Si quieres, ¿verdad? Iré en un momento. Ay, por cierto, Akin es muy bueno cocinando. Pero no se lo digas para que no se crea demasiado. Irse, ven. Sí, ya vamos. Ven a desayunar, porque Felicia está sentada. Veamos si les gusta mi platillo especial. Bueno, tiene buen aspecto. A ver. Mm. No esperaba que fuera tan delicioso, te felicito. Mm. Pienso que se merece más que felicidades. Tus manos son sagradas, Akin. Todo lo que hiciste está delicioso. Buen provecho. Oye, Phyllis, de casualidad, ¿estás del lado de Akin? Porque a pesar de que me ha fastidiado desde la mañana, pareciera que lo estás protegiendo. Entonces dime la verdad, Virce. Di que te gusta el desayuno. Sí, está bien. Te quedó delicioso, incluso más delicioso que el que yo preparo. ¿Ya escuchaste lo que querías? Así es, por supuesto. Exactamente quería escuchar eso. Pero bueno, buen provecho a todas. Coman. Igualmente. Señora Kimet, buen día. Parece que ya se memorizó el camino hacia la mansión. Está aquí por lo del caso de la mujer ladrona, ¿no es cierto? Pero me parece que su visita es muy impertinente, porque Humaira no está aquí. Y sabe, Masid está muy enferma, entonces es mejor que no la moleste para este tipo de asuntos. Qué genial, porque hoy vine hasta aquí para hablar con usted. Y al parecer nosotras podemos hablar a gusto sin ser interrumpidas. ¿Hablar conmigo? Así es, con usted. Sospecho que usted desempeñó un papel clave que aún no conocemos en el caso de la señora Melek y vine a investigar. Una disculpa, pero no puedo perder el tiempo en sus juicios arbitrarios. Tal vez en otro momento. Con su permiso. Honestamente, si fuera usted, sería más cortés conmigo, señora Kimet. Porque como la abogada de la persona que fue declarada culpable, sé que la verdad fue usted la que en realidad cometió esos delitos. Qué estupidez más grande está diciendo, pero me pregunto cómo llegó a una conclusión tan tonta como esta. Lo llamaré instinto, señora Kimet. Que su instinto diga eso no me hace culpable. No puede venir a mi casa y acusarme. Y mucho menos si usted no tiene ninguna evidencia. Le voy a pedir que se ubique. Y que no hable por hablar. Tiene razón. No podría hacer nada sin tener evidencia. Pero eso no significa que no tenga ninguna pista que me lleve a las evidencias que necesito para el caso. Escuche, señora Kimet. Nunca me he equivocado a lo largo de mi carrera. Estoy segura de que también tengo razón esta vez. Así que eso cree. Permítame recordarle que solía decir que Melek sería absuelta y que saldría libre rápido. Pero eso no sucedió. Siempre hay una primera vez para todo. Quiero decir que es mejor que deje de confiar en sus supuestas habilidades. Ya verá. La verdad saldrá y será justicia, señora Kimet. Así que, si yo fuera usted, comenzaría a disfrutar de mis últimos días en libertad. ¿Mm? Se lo juro. La justicia siempre gana y no distingue entre clases sociales, señora. Mejor le sugiero que salga todos los días, porque seguro serán los últimos en libertad. No tiene ni idea de cómo me sentí. Todo el estrés que había acumulado desapareció cuando tenía mis manos en el cuello de esa maldita. Sí, pero nosotras entramos en pánico al verte.
Nos asustamos. La ibas a asesinar. Te cegaste por la ira. Creo que ella se lo ganó. No hice nada malo. Les diré una cosa. Bueno, mientras la ahorcaba, yo imaginé que estaba asfixiando a ese imbécil de Illas por lastimarme. Entonces la ahorqué más fuerte para vengarme. Maté dos pájaros de un tiro. No se imaginan, me siento tan bien. Por lo visto deberíamos tenerte miedo. La ahorcó muy fuerte. No sé cómo conseguimos zafársela. Ella tiene razón. Afortunadamente la pelea no se agravó. Chicas, oigan, díganme una cosa. ¿Por qué salvaron a esa estúpida de la muerte? ¿Ah? Estaba a punto de acabar con la tortura de verla y oírla todos los días. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Oigan, era el momento. Había quien golpear, tenía adrenalina en el cuerpo, pero mis tontas amigas se interpusieron en el camino. ¿Qué se supone que hicimos, ah? ¿Debimos dejarte golpearla o matarla? ¿Quieres problemas? Escucha este consejo. Por favor, controla tu temperamento ahora. No queremos que enloquezcas, por favor. Así es, escúchala. No queremos que recibas más años de sentencia. Oigan, incluso si no vuelvo a hacerle nada, lo que sucedió ya fue. Significa que no hay escapatoria y va a vengarse. Entonces, debemos ser más cuidadosas. No me responde el teléfono. ¿Por qué no me respondes el teléfono? Una disculpa, pero estoy en prisión. No pude responder frente a las otras prisioneras afuera. Sí, está bien. Escúchame, tienes que manejarte con mucho cuidado. Debemos ser más precisas. Quiero que afectes lo más que puedas a Melek. Hazle la vida imposible. Entonces quiere que la mate, ¿eh? No, no. Digo, no, aún no. Pero haz de su vida un infierno. Haz que viva una pesadilla, ¿me entendiste? Claro, está bien. ¿Cómo hago lo que me pide? ¿Qué quiere que le haga? Quiero que la hieras gravemente. Solo no la mates. Pero haz que sienta el dolor correr por sus venas. Eso es suficiente por ahora. Lo haré. Su pedido ha sido recibido. Lo antes posible tendrá noticias. Ten cuidado. No olvides lo que te dije. No la asesines. Sí, no se preocupe. No le fallaré. Ya lo sabe. Parecerá que es un gato con 9 vidas. Haz lo mejor que puedas. Considere lo hecho. Fidan, ¿qué pasó? Te pregunto por qué de pronto ya no te vi afuera. Te lo contaré, pero no aquí. Acompáñame. Ay, Fidan, ya dilo. Es que tengo mucha curiosidad. Finalmente obtuve el pedido esperado. Ella me llamó. Terminaremos con Melek. ¿En serio? Esta vez la maldita creída de la mansión obtendrá lo que merece. Sí, es verdad. Le dejaremos un recuerdo doloroso a la maldita.
Vaya, me muero de la emoción. No puedo esperar para acabar con ella. También me da emoción. Había estado esperando este momento hace tiempo. Y la hora llegó. La mandaré al infierno. Pero, ¿qué vamos a hacer? No dejaremos ningún rastro. Debemos evitar sospechas de esto. Por eso, no lo haremos en el dormitorio. ¿Y en dónde lo haremos? Pues lo haremos aquí. La atacaremos tan pronto ella venga. Pero si ella no viene aquí, si se queda en el dormitorio. Encontraremos la forma. La guardia se encargará. Tendrá una excusa para enviarla aquí. Mientras tanto, ella fingirá estar distraída y lamentablemente no podrá ver nada. Ministerio de Justicia, prisión para mujeres. Entiendo. ¿Te sorprende verme aquí o qué te ocurre? Parece que no me esperabas. Pero, ¿qué ocurre? Necesito decirte algo. ¿Qué pasa, Kansu? Fidan y Nerrin están planeando atacarte. ¿Qué? Estaba en los baños. Entraron cuando estaba ahí. Nerrin y Fidan planearon hacerte daño. Ellas no me vieron. Ya habla de una vez. ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que tiene planeado? Fidan le dijo a Nerrin que al fin se lo pidieron. Le llamaron al teléfono para que ella te hiciera algo y terminara con tu vida, Melek. Kimet. Estoy segura de que quien la mandó fue Kimet. Su plan es que vayas al baño de alguna manera para atacarte ahí. Dijo que la guardia la ayudaría. Ella te llevará dentro. Luego se saldrá de la celda para pretender que no vio nada. Esas malditas. Te quieren matar. ¿Ahora qué hacemos? Kansu, muchas gracias por contarnos. En serio, te lo agradezco. No lo menciones, Melek. No es nada comparado con el favor que nos hiciste. Solo ten cuidado. ¿Ves que está loca? Esta vez te juro que no voy a dejar que te haga nada. Voy a quitarle los órganos internos y haré que se los trague. Con violencia no podemos resolverlo. ¿Qué tal si mejor le decimos a la guardia por precaución? ¿Qué no escuchaste a Kansu? Ella está de su lado. Tienes razón. ¿Pero qué voy a hacer? ¿De verdad tengo que esperar a que me hagan daño? No, Melek, no. No esperaremos sin hacer nada. Pensemos qué podemos hacer. Debemos atrapar las desprevenidas. En realidad, tengo una gran idea. Ya dilo. Haremos que esas dos caigan en su propia trampa. Acérquense, ¿sí? Escúchame, Melek. Cuando la guardia te mande a llamar... Melek, levántate. Quiero que limpies el sanitario. ¿Por qué yo? Porque quiero que lo limpies, y ya.
Te elegí como la persona afortunada del día. Oye, no hagas drama, princesa. Y mejor, considéralo como ejercicio. Has engordado por no hacer nada. Hazlo. ¿Qué te pasa? ¿Estás dormida o qué piensas? Deja de mirar boquiabierta. ¡Mira lo que hiciste! Fue sin querer. Seguro que no fue tu intención. Terminarías perdiendo. Ya me disculpé por eso, Fidan. Me parece que no tienes derecho a seguir hablándome de esa forma. ¿Qué quieres conseguir? ¿Deseas morir, eh? ¿Quieres morirte, estúpida? ¡Eh! ¡Habla! Sigue. Sigue y te arrepentirás, ¿entendiste? Fue un accidente. ¿Por qué me ahorcas? Me estás lastimando. A ver, escúchame. Hablas demasiado desde que te juntas con la idiota de Melek. Pero eso se acabará. ¡Esto se acabará! Está bien. No quise ser irrespetuosa contigo, Fidan. De verdad, perdóname. Limpia este desorden. ¿Entiendes? ¿Ah? Ustedes que miran, no están viendo una película. Oye, pensé que era Fidan, me asusté. No debes tener miedo. Sisek hizo muy bien su parte del plan. Dejé el dormitorio sin que me vieran. Pero espera, Fidan ya no debe tardar tanto en venir. Debemos tomar nuestros lugares. ¿Qué esperas? Por cierto, dame tu suéter para que me lo ponga encima. ¿Por qué? Oye, no tenemos tiempo de hablar. Solo dámelo y ya. Nunca. No voy a permitir que te hagas esto. Melek, sé bien lo que estoy haciendo. Quítatelo. Espera, esto no es lo que planeamos. Además, no puedo arriesgarte así. Vamos, no, ¿qué esperas? De ninguna manera. Espera, por favor. Oye, no sé de qué tienes miedo, pero por mí no te preocupes, sé bien lo que hago. Quiero saldar viejas deudas que tengo con ella y creo que este es el momento indicado. Todo va a salir bien. Entra y no te preocupes de esto. No lo harás. No puedo permitirlo, por favor. Ya, Melek, ella estará aquí en unos segundos. ¡Escóndete! Oye, no. Oye, ella ya viene. ¡Entra ahora! No, no puedo dejarte. No lo harás. No. Ya, mira, ¿quieres que nuestro plan fracase porque tienes miedo? No pasará nada. Todo estará bajo control. Ahora entra. Escóndete. Karish. ¿Entonces ustedes intentaron engañarme? Entonces querías arruinarnos. ¿Quién se arruinó? ¿Ah? Si solo vieras la expresión de tu cara sorprendida. ¿Ah? Oye, tenías la intención de hacerle algo a Melek, ¿no? Lo siento, señora Fidan. Mira cómo te engañamos con tu propio plan. Pon esa aguja en el suelo ahora mismo. Puedes tejerte una bufanda o rascarte la espalda mientras piensas lo mediocre que debe ser tu vida para hacer esto. No, no lo haré. Puedo acabar con las dos de una sola vez. Las haré sufrir por engañarme. ¡Imbécil! ¡No te hagas hacia atrás! Y tú, te mataré. Te mataré a ti primero. No saldrás de aquí viva. ¡Juro que no saldrás! ¡Suéltalo, maldita! ¡Suéltala! ¡Escúchame! Te arrancaré los ojos por andar de valiente. ¡Por favor, déjala! ¿Escuchaste? Basta. ¡Quítate, estúpida! ¿Ya? ¡Esta maldita va a pagar por todo lo que he hecho desde que llegó! ¡Me tienen harta! ¡Vas a pagar por todo! ¡Contéstame! ¡Dime si eso querías! ¡Te suéltala. Vas a morir! ¡Que te detengas! ¡Contéstame! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a matarme? ¿Ah? ¿Me ibas a encajar esto en el cuello? ¿Ah? Lo sé todo. Sé que eres el peón de Kimet, ¿no es cierto? Solo que no conseguirás tu objetivo. Métete esas palabras en la cabeza. ¿Lo entendiste? Ni Kimet, ni tú. Nadie me dañará.
Me pregunto qué hizo Fidan, pero más le vale que haya hecho algo. Llamada de mamá. Hola, madre. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, madre? ¿Por qué llamas? ¿Pasó algo malo? Ay, no, mi amor. Todo está perfecto. Solo me sentí aburrida, atrapada, dentro de cuatro paredes, como en una prisión. Qué triste. Me recuerda a Melek. ¿Ah? Me pregunto algo. ¿Cómo estará Melek ahí dentro? ¿Qué estará haciendo encerrada todo el tiempo? Tengo curiosidad. Madre, ¿qué te refieres con eso? Ah, nada en específico, hijo. Es solo que me preguntaba cómo le estará yendo. Digo, ella debe estar extremadamente aburrida y cansada de vivir en esas condiciones. Debe ser complicado. Ya sabes. Para ella quizás sea difícil seguir viviendo. Madre, por favor, dime qué sucede. Contéstame, ¿le hiciste algo a Melek? Ay, Mahir, me están llamando abajo. Perdón, hijo. Pero me tengo que ir, hablamos luego. ¡Hola! Voy a colgar, cariño. Madre, respóndeme, ¿le hiciste algo? ¡Ya contesta! Ay, está loca. ¿Ahora qué hizo? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Y si le hizo algo a Melek? Tal vez pueda saberlo si llamo a la prisión. Llamando a prisión. Llamada de Kerem. Ay, no. Lo único que faltaba. Sí, dime, Kerem. Oye, Mahir, te llamé porque no te vi en la oficina. No olvidaste la reunión, ¿verdad? Sí. Kerem, discúlpame por esto, pero lamentablemente surgió algo urgente y ya no podré asistir a la reunión. Esto no es posible. Necesito que estés ahí. Sí, entiendo, pero si no fuera importante... A ver, Mahir, discúlpame, pero ahora no aceptaré ninguna excusa. Por favor, te necesito en esa reunión. Nos vemos. Maldita sea. Entonces, ¿sí te gustó el desayuno que te hizo tu papá? Cocino bien. Me gustó, pero faltaron los vegetales. Hijo, te hice huevo picante en lugar de eso. Pero a mí no me gusta tanto. Era muy picante para mí. Vaya. Mi hijo no aprecia mi desayuno. Sí, está bien. La próxima vez te daré verduras. Pero con huevos fritos, sin cocer las yemas. Además, no tenías miel. Cierto, es que olvidé comprarla. Vi mermeladas y miel en la tienda de postres, pero después fui a hacer mis compras y luego la olvidé otra vez. Se me olvidó y ya. ¡Oh! Me gusta mucho la miel. Mi abuela lo sabe. La señora Alemán sabe que me gusta la miel. Ah, ahora está hablando mi hijo. Mira, Emirhan, cada quien tiene su rol en esta vida. ¿Me explico? Como un padre, una abuela y una madre. No puedes tener más de uno. Está prohibido tener más. No hay otra manera. Debes olvidarte del asunto. Así que solo tienes una abuela. Y esa es mi madre. No has tenido la oportunidad de conocerla. Está bien. La vas a conocer. ¿En dónde está mi abuela? En Samsung. En mi ciudad natal. Ahí naciste también. ¿En serio yo nací en Samsung? ¿En serio, Mirjan?
¿No te lo contó tu madre? No me lo dijo. Bueno, que quede claro que tú eres de Samson, ¿eh? Mira, Mirjan, debes conocerlo muy pronto. Hay demasiadas ovejas y corderos. Todo ahí es demasiado verde. Hay demasiadas flores, grandes árboles. Todo es naturaleza. En donde sea que te encuentres, hay plantas. Dices que te encanta la miel, pero la miel que te comes aquí es una mentira. La miel original está en mi pueblo natal. Es miel de castaño. ¿Eh? La ropa está doblada. Te lo agradezco, querida. Suegra, ¿qué cocinamos para la cena? Prefiero preparar y dejar todo listo antes de sentarme un momento. Espera, saqué los frijoles de la nevera. Cocinemos bulgur filaf para comer con él. Pero siéntate y descansa un momento. Está bien. Oigan, ¿saben en dónde está Mirjan? Porque yo escuché que sonó el timbre hace unos minutos. Sí, sonó. No era Mirjan. Era Nedim porque trajo dinero. No está bien. Ya es tarde, Safak. Él tenía que volver a casa temprano. Debería ir a buscarlo, ¿no crees? Bueno, mejor no. Esperaré media hora más. Tranquila, mi niña. No te preocupes de más. Calma, él va a volver. Mira, haré un delicioso café en este momento. Y así disfrutarlo tranquilas tú y yo. ¿Quieres? Suegra, no. Déjeme hacerlo a mí. No se canse. Hija, solo déjame hacer el café este día, por favor. No me hagas rogarte también. Necesito moverme para no oxidarme. Solo caminaré de aquí a la cocina. Dije que no. Yo lo prepararé. Me impresiona cómo nos ayuda. Mamá. ¿Eh? Ahora su relación ha mejorado. Por supuesto que sí. ¿Quién más tiene una nuera tan respetuosa, encantadora y con un corazón lleno de amor? Espero que Mirjan sea como ella. Él crecerá, hijo, y será una gran persona. Una vez que pruebes esa miel, no comerás ninguna otra miel. Es exquisita. No has visto a ningún animal excepto a los perros y los gatos, ¿no es cierto? Déjame decirte que yo a tu edad tenía mi propio cordero, ¿eh? ¿Un cordero? ¿Y cómo hiciste para cuidar un cordero en tu casa? Hijo, no lo cuidé dentro de mi casa. Ese lugar no es una ciudad. Samsung es rural. ¿Rural? ¿Y cómo es? Es perfecto. Es hermoso. Es como una feria. Suena muy divertido. No como feria, como parque de diversiones. El mejor. Es increíble porque está en la gran colina de Samsung. ¿Es en serio? Es la verdad. Yo recuerdo que subes la colina a través del bosque y ves toda la naturaleza del lugar. Emirhan, ¿quieres que te lleve a ese lugar? ¿Eh? Así lo conoces. Podrás comer miel y ver animales. También conocerías a tu abuela y a tu ciudad natal. Uno debe conocer de dónde viene. ¿No crees? ¿Iríamos a ese lugar? Claro que sí, hijo. Sería muy agradable ir juntos los dos, padre e hijo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quieres que te lleve? Iría, pero sé que mamá no me dejará. Bueno, por eso no te preocupes. Dime si quieres ir y yo me encargo. Sabes que lo haré. Por ti haría lo que sea. Yo sí quiero ir. Ese es mi hijo, eso es. Vamos, hijo, ya sé que tú eres valiente. Papá, no hagas eso. ¿Acaso eres cosquilludo de la frente como tu padre? Ese es mi muchacho, ¿eh? Eso eres. Ministerio de Justicia, prisión para mujeres. Escucha, Sisek. No dejes que el lado dulce de Melek te engañe. Si hubieras visto cuando estaba frente a Fidan, fue un héroe con la aguja. Shh. Sigo muy impresionada. ¿No tuviste miedo, Melek? Bueno, lo hice para protegernos. Además, era la única salida. Melek, deberías de tejer una capa enorme y ponerle una M en tu pecho. Deja de burlarte, por favor. Ay, tienes razón. No nos burlaremos de la nueva heroína. Eres nuestra salvadora. Garish, pero aunque no creas, realmente me preocupé por ti.
Estaba bastante asustada. ¿Qué pasaría si algo te sucedía? Arriesgaste tu vida por mí, ¿por qué? Por favor, mujer. Ay, ¿cuál peligro? Vamos, chica. Mira ya, no exageremos. No hizo nada. ¿No hizo nada? ¿Qué pasa si algo te sucede? Nunca me lo perdonaría. ¿Qué pasaría si algo me sucediera en este lugar? ¿Que por mí declararían un duelo nacional? ¿Quién se pondría triste si algo sucede? No digas eso. A nosotras sí. Digo, no estaba hablando de ustedes dos, amigas. Pero la verdad, no hay nadie afuera que me extrañe. Nadie se pondría triste allá afuera si llegara a morirme. ¿A quién quiero engañar? Afuera a nadie le intereso. Tú importas mucho. Y no digas esas cosas nunca más. Pero esa es la verdad, amiga. Además, escucha, aquí se alegrarían por eso. Porque así una cama quedaría vacía. Por favor, mujer, ya deja de decir tantas tonterías. Está bien, está bien. Voy a cerrar la boca. Zizek, te diré algo. Como actriz me impresionaste. Podría ser la mejor actriz de películas de drama. Me creí todo lo que hiciste. Melek, si la hubieras visto, la forma en que aprovechó el momento... Fue un número digno de admirarse. Fidan se lo creyó todo al instante. Bravo, yo te daría un premio sin dudar. Fue complicado. Me asusté mucho. Cuando Fidan se acercó a mí y me sostuvo de la garganta, estaba temblando del susto. Bueno, amiga, pero no lo demostraste. Tu actuación fue de las mejores que he visto jamás. Gracias, hice lo mejor que pude. Miren en qué nos hemos convertido por culpa de Kimet. Ya está bien, todo se acabó, cálmate. Aún no ha terminado. Ella estará molesta después de saber esto. Y lo intentará de nuevo. Pues no te preocupes por eso. Estaremos preparadas para afrontar esta guerra. Ah, y sí, mejor llamo al señor Mahir y le cuento al respecto de todo esto. Deberías haberle dicho ya. Muévete, llama a la guardia y dile que te preste el teléfono, hazlo. Uh-huh. Sí, entonces lo haré. Anda. Oye, artista, ¿qué es lo que tienes en mente? Fidan, ella no se rendirá sin antes vengarse de lo que le hicimos. Sí, claro que se vengará de nosotras. La llevamos al límite. Pobre de ella. ¿Melek? ¿Ella te amenazó con la aguja? ¿A ti? Vaya. La princesa me sorprendió. Ella estaba con Garish y las dos me atacaron. Ellas han provocado mi ira. Pero terminaré con ellas, juro que lo haré. Espero que solo sea mi preocupación. Solo pido que por favor Melek no esté en algún problema. Llamada de prisión. Llegas a recordar algo. No importa lo que sea, puedes llamarme cuando tú quieras. Puedes confiar en mí, solo llámame. Señora Fikret, hola, habla Melek.
¿Está bien, Melek? ¿Sucedió algo? Ay, sí, discúlpeme por molestarla, señora, pero me urge hablar de algo con usted. Hay algo muy importante que quiero decirle. Está bien, entonces voy a la prisión y hablamos cuando esté ahí. Está bien, aquí nos vemos, abogada. Mejor llamemos y oigamos las buenas noticias que me esperan. ¿Qué pasa si los demás escuchan eso? Estaríamos perdidas. ¡Nesrin, cállate! Porque si no lo haces, juro que voy a patearte el trasero. ¿Hola? ¡Maldita sea! ¿Quién te llamó? Fue Kimet. No es cierto. Esto es malo. ¿Por qué me colgaría esta mujer? Está llamando de nuevo. Amiga, mira, contéstale. ¿Y qué le digo? Que fallé en mi misión, ¿eh? ¡Ya deja de sonar, ya! Reclusa, ¿ahora qué sucede? No funcionó. Su plan parece haber fallado. Porque veo a Melek caminando aquí como si nada. Mejor no me lo recuerdes, porque ya estoy hartándome. En realidad te ayudé con todo tu plan, pero fuiste un gran fracaso. Me pusieron una trampa, de lo contrario sí lo hubiera logrado. ¿Qué, en serio eres estúpida? Haz las cosas aunque sea con trampas. ¿Qué, no sabes? Estoy buscando a alguien para desahogarme y tú... No me amenaces, Zidane. No eres capaz de todos modos. Si no pudiste con esa estúpida, ¿cómo podrás contra mí? ¿Por qué te importa si pude o no pude? Me hiciste perder el tiempo. Yo confié en ti, pero eres una decepción. ¿Qué estás diciéndome? Deberías pensarlo. Si no llevas a cabo las órdenes de Kimet, tu bolsillo estará vacío. Y, por lógica, automáticamente, mi bolsillo también. ¿Entiendes, verdad? Así que, olvida que fracasaste y haz lo que se te encargó. Maldita idiota. ¿Cómo se atreve a darme órdenes ahora?